chulas, bendiciones y abrazos para todas. Espero se me encuentren muy bien. El día de hoy les traigo otra reseña más de estos acrílicos, pero con la gama de color morado o lila o bueno, pues como ustedes le quieran llamar. Pues aquí vamos a comenzar y el primero que estuvimos viendo, pues me encantó, la verdad que está súper bonito y su nombre pues es el lógico morado, está muy muy bonito y pues es el típico moradito que está muy muy de moda. Este otro se llama Proton, creo yo, no sé si estoy mal, ahí me disculpan. Este otro es como más tirándole como a azul, pero sí es un morado muy encendido, muy fuerte, oscuro. Y pues este, la verdad que también da un aspecto súper padre. Este otro que estamos viendo aquí, mi chulas, es un morado tornasol. Está muy bonito. Este tiene como glitters, así como en color plata, está súper súper padre. Y bueno, pues ahí se los vuelvo a mostrar porque pensé que no se los había mostrado, pero bueno, ya se los había mostrado. Y ya cuando lo colocamos en la uña, así es como se nota, como se ve, está súper padre. Y la verdad es de que también da esos tonos súper cálidos, súper bonitos, que pues para este tiempo de frío queda perfectamente muy bonito en las uñitas. Este último, bueno, no sé si es el último, pero pues creo que sí. Este otro tiene una decoración, está súper súper preciosa, fue uno de mis favoritos en esta gama de color. Está muy bonito porque pues puedes combinarlo con un dorado y te va a quedar perfectamente. También lo puedes utilizar para un mármol y te va a quedar súper precioso. Este otro se llama Violeta Oro y también es como uno de los naranjitas que estuvimos viendo que es así como bien brillosito. Está súper, súper bonito también. Y este, pues cuando lo tienes cerca y lo logras mover, pues sí se le nota la diferencia. Pero bueno, mis chulas, eso fue todo. Espero les haya gustado. Son reseñitas muy cortitas, pero espero les guste. Que Dios me las bendiga, que Dios me las guarde y nos vemos para un próximo video. Bye.